Hoy cambiamos el emplazamiento del desayuno porque la ventana anabólica de noche, pues no es anabólica. Entonces digo, pues nada, nos cambiamos y nos mudamos. Un buen banquete aquí, como ves, un buen banquete. ¿Qué cojones me pasa? Iván, un par de tomates ahí con sal marina, jitón por pimienta negra y un par de huevos camperos también con sal marina con la yema crudita, ahí como me gusta. Pues sí. De hecho, aquí hay mejores luces para el desayuno. Así que creo que igual, ¿qué os parece? Nos cambiamos de la ventana anabólica, que además hace un frío que os cagáis en la ventana anabólica por la mañana. Luego aparte van por aquí unas gachas de avena sabor Kit Kat. Llevan 85 gramos de copos de avena, o 45 de harina de avena sabor Kit Kat, agua stevia, 200 gramos de claras de huevo, receta de las gachas en la descripción de este vídeo, y 15 gramos de coco rallado. Luego aparte 300 mililitros de leche desnatada por aquí, un cafetazo cremoso por aquí, y un kiwi. Y todo esto es el desayuno. Vamos a por el día. Pues nada, aquí andamos de consultas aquí con los Saiyans. Y os quería comentar acerca del tema de asesorías, porque muchos me preguntáis y me mandáis correos y demás, y os comento un poco cómo va la cosa. Ahora mismo tengo el cupo cubierto desde diciembre, y en principio hasta febrero quizá, febrero que es ya, básicamente, en febrero quizá haya alguna plaza libre, pero sí que está acogida por una persona que está en lista de espera. Hay tres personas en lista de espera. Igualmente, esto va en función de que no sé cuándo van quedando plazas libres, simplemente eso depende de que los que están ahora mismo pues vayan renovando o no, entonces si deciden renovar o no. Entonces no depende de mí. Igualmente, si os interesa, pues solo tenéis que escribirme al mail. Os puedo poner en lista de espera si os interesa. Y poco más, no puedo decir nada más. Y a medida que vaya, yo cada semana voy avisando de las plazas que va habiendo, de cómo va el cupo, y voy avisando de si es posible que haya plaza disponible a corto, medio o largo plazo. Entonces voy avisando periódicamente, semanalmente, de forma periódica. Y eso, básicamente. Y nada más, seguimos dándole caña y luego al lío, a entrenar. Cierto, mirad qué figuras me ha regalado el cabrón de Sergio el otro día, que me llegó un paquete. Mentira, me dijo, tío, ¿no te ha llegado nada? Digo, no jodas que me has enviado algo. Os dejo por... bueno, Sergio supongo que le conoceréis, os dejo por aquí en pantalla su canal de YouTube y su Instagram y demás. Y, o sea, mirad qué nivel de detalles, o sea, es acojonante. Me encantan, o sea, guapísimas, guapísimas es poco. Super Saiyan Blue Goku y Golden Freezer, brutal, o sea, me encantaron, o sea, cuando las vi flipé, no me lo esperaba. Pero entrenamos lo de siempre, el día de piernas me doy cuenta de que siempre meto doble ración de cafeína, igual es porque me gusta aprovecharlo al máximo, no lo sé. 8 gramos de citrulina malato, sabor nada, sabor neutro, 400 miligramos de cafeína, y aquí tengo ya preparado mi medio litro de Aquarius, que caerá intraentreno con seguramente unos electrolitos. Digo seguramente porque esto lo voy calibrando durante la sesión, es decir, si veo que voy más deshidratado, si voy que viendo que decae un poco el rendimiento, pues ahí sí que los incluyo. Y normalmente los días de pierna, que son muy demandantes, los entrenamientos más demandantes, pues caen fijos sí o sí. He querido grabar el día de hoy, no pasa tanto tiempo, ni siquiera ha pasado una semana, no he vuelto a pasar revisión con Darío, de hecho la paso mañana. Pero he querido grabar antes porque me he dado cuenta que siempre grabo o el día, el fin de semana, el viernes o el sábado, ¿no? Y el viernes o hago comida libre o el sábado hago siempre las mismas comidas más o menos. Porque siempre después de una comida libre al día siguiente, como la glucemia se dispara un poco y demás en sangre, pues me gusta tener la mejor selección de alimentos y siempre suelo consumir lo mismo para controlar un poco la glucemia. Es decir, siempre elijo avena en el desayuno con bastante canela, arroz vaporizado en el almuerzo o comida principal del día según de qué parte del mundo seáis. Y en la cena siempre suelo incluir el pan integral, ¿vale? Por eso, por controlar la glucemia. Entonces digo, joder, es que siempre estáis viendo lo mismo, ¿no? Entonces digo, voy a grabar otro día diferente para que se vean comidas diferentes y hacer algo diferente, que al final los vídeos siempre son lo mismo. Pero bueno, esto es la vida del culturista, ¿no? O sea, ya sabes, es siempre lo mismo, 24-7, preparación a tope, mi trabajo, mi vida. No tengo vida social, coño, si es que es lo que hay, creo que algo le cuesta. Eso sí, os digo una cosa, no me quejo, no lloro, simplemente os transmito la información y yo os aseguro que yo más feliz de lo que puedo estar ahora mismo no lo he estado en mi vida. Así que me encanta mi día a día. Y ahora vamos a por la pierna, que ahora con el trabajo y demás se me ha saturado un poco el cerebro. Vamos a ver si me vengo arriba con la cafeína y nos vamos a reventarlo, joder. Y aquí es donde tengo que deciros que al final grabé el entrenamiento de pierna, parte del entrenamiento de pierna, realmente las sentadillas. Pero he decidido meter otros clips de vídeo en este vídeo, en cuanto al entrenamiento se refiere. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Esa misma semana, el viernes, Paquito, ¿os acordáis de Paquito? Sí, este Paquito.
Vale, pues resulta que me dijo que, bueno, que libraba y demás y que podía entrenar por la mañana. Entonces, claro, me dijo si podía entrenar con él. Hice una encuesta por Instagram y pues hubo un rotundo sí, grabad algo. Así que nos pusimos manos a la obra y Paquito vino a vengarse. Pues nada, aquí tenemos a Paco que viene a resarcirse porque la última vez le pillé, se condicionó mucho entrenando, Sí, sin hablar. calentando, y hoy viene aquí a callar bocas. Sí, chaval. Hoy nada de bajar a 25 Sí, kilitos, no. sí. Hoy se va a meter, saca la porra y que se. Que Sí, se que... sí. Chaval. Esta vez te voy a demostrar que no se puede ganar a los negros, Eso chaval. es, eso es. Hoy ¿Sabes? viene Sí. a reclamar su trono. No, 40 kilitos de lastre, Paco. mira, madre mía. 40 kilos, chavales. Vamos a ello. Venga, va. Yeah, buddy. Ay, güey, bebé. Vamos. Demuestra lo que sabes hacer. Vamos. They fired me, but did it in Buena, a roundabout punk snitch way. So I caught them on the streets and beat them Una behind. You know what I'm saying? Like, okay, I was a nigga to the knees, bro. And it ain't over. I still got Sí, señor. Hoy sí, hoy sí. Hoy hay que reconocer que Paquito me está dando un baño. Eso sí, el post-entreno no lo variamos. ¿Por qué? Porque me gusta y punto. Eso sí, tengo varias opciones para elegir, pero me gusta esta. 90 gramos de crema de arroz, 30 de proteína de concentrado de suero de leche sabor yogur de cereza, 15 gramos de caseína micelar sabor natillas, 5 gramos de creatina monohidrato, un par de gramos de sal marina, agua para hacerlo de una papilla, un poquito de stevia, un poco de Parkinson y un plátano. No me digáis que esto no tiene buena pinta. Madre mía, brutal. Van por aquí tres pimientos verdes, esto es en la comida principal, 135 gramos de cuscús con sal marina. Todo lleva sal marina y además pues os diré los diferentes aderezos que lleva cada cosa. 50 gramos de aguacate con mi como mágico estrella, sal marina, cebollita molida y pimentón picante. Y 175 gramos de pechuga de pollo, que lleva además de la sal, sazonador garam masala. Que por si a alguien le interesa, es este de aquí, lo tenéis. Yo lo pillé en Condis, aquí en Madrid, creo que en las grandes superficies, las que tengan Carmencita, ¿no? O sea, que creo que en el campo, Carrefour y demás, las tenéis. Esta es la mezcla y la verdad es que está muy, muy, muy top. Aparte van 8 gramos de aceite de oliva virgen extra, un poquito de tomate triturado y metemos el postre de siempre, que viene a ser un yogur natural desnatado cremoso y edulcorado. Que esto lo mezclamos todo y ¡bum! Se convirtió en Chocapic. La verdad que aquí no hay las mejores luces, pero paso de levantarme porque estoy aquí viendo un capítulo de Naruto Shippuden. Soy así de friki. Y no voy a levantarme otra vez a ir a la ventana anabólica. Pero esto está brutal, no. Lo siguiente, o sea, no os hacéis una idea. Ya me lo como yo por vosotros. Los que me seguís desde hace tiempo, seguro que conocéis este combo. Si no, pues os lo voy a recomendar 100%. Hacía tiempo que no me lo hacía. En mi anterior fase de volumen, bueno, incluso la definición, le daba caña. Es un combo brutal, o sea, pero tenéis que hacerlo tal como os voy a decir. Lo primero, por un lado, salteado de verduras asadas que llevan berenjena, calabacín, pimiento rojo y amarillo. Yo utilizo el de Findus, que viene en la sección de congelados de grandes superficies, como por ejemplo yo la compro en el campo, en Carrefour, ¿vale?
Es una bolsita con dos paquetitos que viene ya congelada, se hace directamente al microondas en 3 minutos y listo, ¿vale? La bolsita. ¿Por qué este y no otro? Luego además hay que añadirle cebolla, ¿vale? Yo le añado una cebolla, básicamente, o media cebolla, dependiendo. ¿Por qué este y no otro? Porque, por ejemplo, en Mercadona sí que tenéis uno que es prácticamente igual, pero que también incluye la cebolla, pero sí que tiene aceite de girasol, que es aceite de girasol refinado, es proinflamatorio y no es lo mejor, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ese combo en concreto, no otro, ese. Porque es que la combinación de sabores es que tiene que ser así. Esto es una receta, lo que viene siendo una receta, ¿vale? Evidentemente lo adaptáis a vuestras cantidades y todo eso, ¿no? Porque por aquí, por ejemplo, tengo bastante patata, son 600 gramos de patata, con mi combo mágico estrella, que es sal marina, cebollita molida y pimentón picante. Ese combo, no otro, ese. Ternera picada, porque suelta la grasita esa que ves ahí, ese caldito ese, ¿no? Entonces, esa ternera picada 100%, ¿vale? Yo la compro, por ejemplo, en Lidl. Si no, pues aseguraos que sea 100% ternera. También lleva sal. En Lidl, los que seáis de España, los que no, pues ternera que sea ternera 100%, ¿vale? A todo esto le vamos a añadir el toquetazo final, que va a ser básicamente aceite de coco virgen, unos 10 gramos. Y luego aparte le ponemos el toque ya, que es la guinda del pastel, salsa picante sin calorías. A ver, os paso por ahí. Vale, sí, ahí tenéis los ingredientes, ¿vale? Para que veáis. Y luego lo que es la información nutricional, pues aquí la tenéis, básicamente, ¿de acuerdo? Esta la tenéis en Carrefour, en la sección de salsas del mundo y alimentos del mundo y demás. Por cierto, de postre, yogur doble de proteína, sabor fresa. Mierda, que la liamos, errores del directo. Aunque lo veis en indiferido, ¿no? Así se dice. Bueno, en fin. Vitamina D3 y un gramo de omega 3. Que hace tiempo era invisible. Que nunca lo veíais, pero siempre me lo tomaba. Pero ahora ya sí lo veis. Bueno, realmente no lo veis. Está en... Vale, ya me callo. En fin, que así queda. Tal como veis, esto lo mezcláis todo. Tengo que hacer algo con mi vida. Sabéis, es normal, en serio. Lo mezcláis todo y está que os cagáis. O sea, no os hacéis una idea. Por favor, probadlo. Hay gente que lo ha probado ya en Instagram. Y lo ha probado y me ha mencionado y me ha dicho, hostia, no sé cómo no lo he probado antes. Me ha pasado con este combo y con el rejo. O sea, en serio, probadlo. Ojalá lo probéis y me dejáis aquí en los comentarios qué tal si lo probáis el combo. Adaptado a vuestras cantidades y demás, pero eso. Lo mezcláis todo y en serio, vais a flipar en la mierda. De nada. Y evidentemente todo esto lo hago al microondas, súper rápido, con Leque, cocina con Leque, cocina feliz, cocina rápido y sencillo para toda la familia. Si queréis saber cómo hacerlo y cocinar de forma práctica y rica y rápida, os dejo por aquí un vídeo en la descripción de este vídeo. Echadlo un vistazo porque vais a ver lo poco que me complico la vida y sin dejar de disfrutar la dieta. Así que echadle un ojito. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En fin, lo único que quería realmente hacer con este vídeo era enseñaros, pues no sé, haceros ver que no siempre como lo mismo, porque sí que es verdad que aún así si me seguís en Instagram, ahí tenéis ejemplos diarios de mi alimentación, pero digo, coño, o sea, aquí en YouTube como que ya llevo unos cuantos vídeos estancado en el sentido de que siempre se llaman las mismas comidas, ¿no? Y al fin y al cabo uno de los objetivos de este canal es que aportaros ideas diferentes para variar vuestra alimentación sin dejar de ser saludable, conseguir vuestros objetivos, etc, etc, ¿no? Y sí que es verdad que me estaba un poco encajonando, o sea, siempre siendo las mismas comidas. Y digo, joder, pues voy a grabar un día diferente y así aporto algo también diferente, ¿no? Que no va a ser todo ego y qué bien me va o qué mal me va con la preparación, ¿no? Entonces, eso simplemente. Yo que vosotros probaría sobre todo el último combo, el de la cena que acabáis de ver, porque está brutal y ya me contaréis. Y eso, ¿no? Espero que os haya aportado ideas diferentes en cuanto a variar vuestra alimentación y demás. Y poquito más, la verdad que estoy muy contento, la preparación sigue su curso. Yo ya os digo que me voy volviendo a sentir cada vez con más ganas, con más fuerzas, con más ánimos. Y nada, hemos vuelto a retomar el ritmo en cuanto a subida. Ya llevamos un par de semanas de nuevo subiendo otra vez, así que de putísima madre. La verdad que estoy muy contento, muy motivado, disfrutando muchísimo del proceso y del día a día. Me viene un eructito. Mentira, no me ha venido al final. Y ya está. Y básicamente eso, que realmente ya en el próximo vídeo habré pasado en total dos revisiones más con Darío, así que si hay algún cambio o alguna novedad, pues os comentaré como siempre. De momento seguimos con el mismo planteamiento en cuanto a dieta y entrenamiento,
Así que nada más, poquito más que añadir. También es cierto que sí que es verdad que ya va uno más tapado, ¿no? O sea, estoy como una foca, pero bueno, que es lo que hay. Estamos en volumen ahora mismo y es lo que hay, toca tapar y demás. Ojo, quiero matizar esto porque como una foca quiero decir... A ver, evidentemente no estoy como una puta foca, ¿no? Yo lo sé. Pero estoy hablando desde un punto de vista... de broma, ¿de acuerdo? También contextualizando desde el punto de vista, digamos, de una persona que tiene cierto criterio estético, ¿no? Entonces, de cara a, una, a un nivel competitivo. Entonces, vamos a ver, evidentemente, de cara a nivel de persona corriente de la calle a la que le importa el físico un carajo, pues no, no estoy gordo, ya lo sé. Es simplemente una broma, ¿vale? Que, hay, que luego se lo cree que tengo una especie de vigor, bueno, vigorexia, sí. No es mal, eso sí, sí, que tengo vigorexia. Lo admito. Y, pero bueno, también hay una dismorfia, no sé, gente que pueda creer que tengo una dismorfia corporal. Sí, realmente la tengo. Bueno, da igual. Nada, coña, fuera eso. Creo que me habéis entendido perfectamente. Así que nada, poco más que añadir. Realmente lo dicho, ¿no? Que es lo que hay ahora mismo. También tengo que aclarar que las luces sanas y el estar en ayunas y el postureo, pues hace mucho también, pero que estoy más tapado de lo que parece, ¿eh? Y nada más, que la verdad que seguimos para adelante con muchísima ilusión, con muchas ganas y poco más que añadir, ¿vale? Así que nada, si te ha gustado el vídeo dale like, comenta, suscríbete, si no, pues no hagas nada, ya está, no pasa nada tampoco, me lo voy a tomar a mal, haz lo que te dé la gana. Y poquito más, sé que ha sido un vídeo un poco soso, pero bueno, ¿no? No todos los vídeos pueden... Si todos los vídeos son una mierda, no sé, de verdad no sé cómo os gustan los vídeos, no lo entiendo, pero bueno, yo qué sé. Que eso, que muchísimas gracias por estar ahí, por seguir apoyando día a día, que la verdad que sois ahora mismo una parte fundamental de mi motivación y yo os iré mostrando el proceso pues a diario, picando piedra un día y otro hasta el fin de los días, porque esto no es un camino en el que lleguemos al debut y ese debut sea el final, no, esto es el principio únicamente, de hecho el debut es el inicio, así que estaréis ahí y yo estaré ahí dándole caña para que veáis todo el proceso de transformación física y de incursión en el mundo competitivo y de lo que tenga que venir, de lo que sea. Al fin y al cabo estamos probando simplemente. Así que nada, y disfrutando que eso es lo fundamental. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, a todo peor, tías.